de vuelta. Gracias por seguir con nosotros en Tendencia Educativa. Teach Care es un programa que implementó el despacho de la primera dama junto al Ministerio de Educación en varias escuelas, el cual consiste en alentar a las adolescentes a dedicarse a las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería, diseños y matemáticas. Tiene como objetivo fomentar el desarrollo de programas y políticas educativas receptivas y responsables, con la igualdad de género como medio para incentivar el interés y la creatividad de niñas y jóvenes en estos campos e impulsarlas a considerarlas entre sus opciones educativas y laborales a futuro. El docente es un factor importante para este proyecto y a través de estas actividades se espera que accedan a conocimientos y elaboren sus propios argumentos, adquieran competencias para diseñar e implementar estrategias pedagógicas y didácticas y enriquezcan sus prácticas y las perfilen hacia la experimentación, el descubrimiento y la formulación de preguntas. Se realizó el lanzamiento oficial del proyecto Nueva Cartografía Nacional de la República de Panamá en el marco de los 72 aniversarios del Instituto Nacional Tomi Guardia, adscrito por ANATI. El Ministerio de Educación, por su parte, se mostró agradecido con el material didáctico para el proceso de la enseñanza y aprendizaje que contribuye al desarrollo de nuestro país, recibiendo como donación más de 1.500 ejemplares actualizados. Miguel Bazán, director general del MEDUCA, mencionó que estos trabajos realizados son de suma importancia, ya que cada una de nuestras generaciones, pasadas, presentes y futuras, van a tener el apoyo de este trabajo realizado por todo el equipo que ha elaborado estos mapas y que para el MEDUCA significa una gran labor, puesto que los docentes pueden mejorar su didáctica, brindar una enseñanza más activa, dinámica y real de nuestra realidad geográfica panameña. Amigos televidentes, estuvieron viendo Tendencia Educativa, programa avalado y desarrollado por el Ministerio de Educación. De esta manera concluimos una edición más. Soy Teresa Díaz, hasta la próxima.